Buenas tardes. Ok. Vamos a empezar la clase y hoy vamos a darle continuidad a las redes neuronales. En una de las clases ya pasadas se habló de lo que es un perceptrón, que básicamente es una sola neurona de las redes neuronales. Así como ven este dibujo, es este elemento, ¿ok? Pero una red neuronal, así como dice su nombre, es un conjunto de neuronas, entonces que forman una red. Y estas redes neuronales es lo que hace hoy en día, aparte de la inteligencia artificial y las aplicaciones que tenemos, como el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, y el Deep Learning, que es una aplicación del mensaje automático utilizando más cantidades de neuronas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste una red neuronal? Consiste en unidades de procesamiento que intercambian datos e informaciones. Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos, secuencia de tiempo, tendencias financieras, etc. Inclusive hoy en día se le utilizan aplicaciones antifraude. Entonces, lo que hace es analizar patrones. Y con esos patrones va verificando si es un comportamiento normal o un comportamiento anormal. Entonces se utiliza mucho también en sistemas de seguridad. Entonces, como ven, aquí se utilizan para reconocer patrones generalmente o algunas clasificaciones, peculiaridades, incluyendo imágenes, manuscritos, secuencia de tiempo, tendencia financiera y otras aplicaciones, que hoy en día hay un montón de aplicaciones que se los ve con las redes neuronales. Tiene una capacidad de aprendizaje, por eso se denomina aprendizaje automático, y también tiene capacidad para mejorar su propio funcionamiento. O inclusive como los algoritmos de deep learning, que básicamente tienen una autonomía del cual muchas veces no requieren que un programador haga ese algoritmo, sino básicamente tiene esa capacidad de poder generar sus propias evaluaciones. Entonces requiere mínimamente de la interacción de programadores. Entonces es un tipo especial de redes, pero también tiene sus puntos negativos porque al no ser verificados por seres humanos, entonces o puede cometer errores, que en muchos casos se da, y otras veces puede hacer las inferencias de una forma incorrecta. Una vez se le contrató a una empresa y utilizó el modelo de Deep Learning. Y el software lo que hacía es dar créditos a una empresa. Entonces, una empresa financiera que da créditos. Y lo que hacía es evaluar la capacidad o riesgo o riesgos de los clientes. Es decir, si podrían o no pagar ese crédito. Y lo que pasó es que básicamente a varios clientes que tenían buena calificación o buen historial crediticio, empezó a negar a esos clientes de una financiera en Estados Unidos. Y después muchos de los clientes fueron a protestar porque no se les da el crédito, si ya que ellos son buenos pagadores y tienen buen historial. Inclusive tienen buena calificación en el sistema financiero. Y entonces se le consultó a la empresa que hizo el desarrollo del software y ellos argumentaron que ellos no tenían el control total sobre el software generado porque se hizo por deep learning. Entonces, al ser deep learning, es aprendizaje profundo y lo que hizo es, a partir de los datos de entrada y salida, fue aprendiendo el programa. Entonces, no requirió la interacción de programación. Exactamente para ir configurando ciertas características. Eso es a veces lo negativo
de deep learning en algunos casos si los datos de entrada y los datos de salida no son bien cargados, o sea, no son bien preparados. Así como sabemos, las computadoras dependen de los datos de entrada. Como básicamente igual pasa con un software normal, de la calidad de los datos es la calidad del resultado. Entonces, si nosotros introducimos mal los datos, evidentemente el resultado no va a ser lo más esperado. Y pasa lo mismo con el deep learning o con el machine learning. Depende mucho de la calidad de los datos para que se puedan dar un resultado. Por ejemplo, imagínense que tengan que clasificar perros, gatos y monos, ¿ok? Y caen en diferentes archivos, o sea, van a tener diferentes archivos gráficos y cada uno van a crear diferentes carpetas. Van a crear una carpeta donde van a estar las fotos de los monos, van a crear otra carpeta donde van a estar las imágenes de los perros y otra de los gatos, ¿ok? Bueno, y si cometen un error, y donde está la carpeta de perros, cargan fotos de otros animales, entonces el resultado final va a ser incorrecto. Entonces probablemente va a reconocer mal el sistema, entonces no va a clasificar directamente. Cuando le pasen otros datos para verificar si funcionó o no, entonces probablemente llegue a colocar a otro animal con una etiqueta de perro. Entonces, evidentemente está mal cargado. O si quieren clasificar personas, pueden cargar fotos de personas, pero si se equivocan y colocan la foto de un chimpancé, por ejemplo, probablemente cuando hagan el recorrido y alguien pruebe el sistema, entonces, o utilice el sistema, probablemente cargue una foto de chimpancé y el sistema diga que es una persona, por ejemplo. Entonces, dependen mucho de los datos de entrada y salida, como tienen capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. Una de las primeras clasificaciones de los modelos de redes neuronales, que también se denominan redes neuronales artificiales, podrían ser a la similitud que tiene con la parte biológica. De hecho, estos modelos de redes neuronales, la idea original es a partir de las neuronas biológicas que tenemos los humanos o que tienen algunos animales, ¿okay? Entonces, es a partir de la realidad biológica que se ha tomado este modelo. Entonces, el modelo de este tipo es biológico y este comprende las redes que tratan de simular los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o algunas de las funciones básicas de la visión u otros tipos de sentidos que son los sensores por los cuales se transmite esa información. El modelo dirigido a aplicación, este modelo no tiene por qué guardar similitud con los sistemas biológicos. Su arquitectura está fuertemente ligada a las necesidades de las aplicaciones para las que es diseñada. Y ahí hay una diferencia básicamente porque no conocemos a fondo cómo funciona el cerebro humano o de los animales. Y no conocemos cómo funcionan el 100% las neuronas. O no, actualmente no podemos reemplazar las neuronas de los humanos por otros conjuntos de neuronas, ya sean biológicas o artificiales, porque es evidentemente un tema mucho más complejo de lo que nosotros podamos abarcar. Si bien lo que hacemos es tratar de hacer una función matemática que simule las entradas y las salidas que sí tienen las neuronas. Básicamente las neuronas son transmisores de electricidad o básicamente transmisores de información y a eso es lo que queremos llegar, a que las neuronas puedan compartir informaciones o activarse o desactivarse según algunas condiciones. Hoy en día se están probando otro tipo de redes neuronales
que distan un poco de este concepto matemático y tratan de aplicarse a cosas que se puedan hacer de forma natural más rápidas, pero actualmente la que tenemos en utilización fuera del área de experimentación son las redes neuronales artificiales, que son un modelo matemático que nosotros podemos llevarlo y ejecutarlo en un sistema de software a través de una computadora. Eso es lo que tenemos hoy en día, un modelo matemático que simula unas redes biológicas. Bueno, entonces, ¿qué es una red neuronal? ¿Qué son las redes neuronales? Son una nueva forma de computación inspirada en los modelos biológicos. Un modelo matemático, como estábamos diciendo, compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. Entonces tienen una cierta jerarquía en las redes neuronales. Un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de un estado dinámico como respuesta a entradas externas. Entonces, una sola neurona se denomina perceptrón, y ese perceptrón se combina con otros perceptrones o con otras neuronas y forman toda una red. Y esas redes lo que nos permiten básicamente poder trabajar con las informaciones que son de entrada y su proceso y su salida. Entonces, con eso se realiza el aprendizaje automático a partir de los datos de entrada y los datos de salida. Y generalmente, en muchos de los casos, se requiere de un modelo, y ese modelo es el patrón sobre el cual nosotros vamos a definir cómo va a ser el comportamiento de la red. Entonces también a veces se requiere algunos patrones. Patrones o modelos. Por ejemplo, si quieren que se comporte de alguna forma, entonces se le puede pasar ciertos modelos. Y esos modelos son sus parámetros de comportamiento. Las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo. Entonces hay un montón de neuronas interconectadas de forma simple, usualmente adaptativos y con organización jerárquica, los cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico. Entonces, de ahí se quita la idea. Bueno, algunas de las ventajas de las redes neuronales, debido a la constitución de sus fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a la del cerebro humano, podríamos decirlo así. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar casos anteriores a nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de las entradas que representen información relevante o irrelevante, etc. Entonces, es un montón de características que pueden abstraerse. Bueno, y van a preguntarse cómo, y a eso es lo que vamos a llegar. ¿Cómo un modelo matemático puede hacer todas estas cosas? ¿Okay? ¿Cómo puede tener esa capacidad de aprendizaje, de generalizar casos anteriores a nuevos casos, de abstraer ciertas características esenciales, de reconocer patrones? Y así, ¿cómo puede llegar a hacer eso? Y, ahí eso, y eso es lo que vamos a explicar en minutos. Bueno, de entre ellos tenemos el aprendizaje adaptativo. También tiene capacidades de autoorganización. En ciertos casos también es tolerante a fallos. Tiene operación en tiempo real. Y es de fácil inserción dentro de la tecnología que hoy en día tenemos, que es la tecnología existente. Bueno, entonces, desde el punto de vista de aprendizaje adaptativo, tiene una capacidad de aprender a realizar tareas basadas en el entrenamiento o en una experiencia inicial. Así como los niños tienen esa capacidad de aprender, aquí las redes neuronales también podemos entrenarlas y
ya van a adquirir ciertas capacidades, que es su capacidad de autoaprendizaje. Es autor en, tiene una autoorganización, una red neuronal puede crear su propia organización y representación de información que recibe mediante las etapas de aprendizaje. Entonces, después ya puede reaccionar, así como algunos de los ejemplos que hoy tenemos, como el chat GPT, por ejemplo, o algunos de las herramientas que le damos ciertos criterios para crear un video, para realizar gráficos. Entonces, le pasamos unos parámetros y gracias a su aprendizaje, entonces él puede, o el sistema en sí, puede crear nuevas aplicaciones, o a veces puede crear nuevos conceptos o ampliar conceptos o tratar de gracias a ese aprendizaje, crear algo que no existe, entonces crear algo nuevo. Bueno, y eso es gracias al aprendizaje y a la autoorganización que le implica a veces una independencia para que pueda utilizar ese aprendizaje. También tiene tolerancia a fallos, entonces la destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red pueden retener incluso sufriendo un grado de daño. Bueno, imagínense que estos fueran en unas redes neuronales que estén en miles de servidores repartidos por todo el mundo y todos están interactuando a través de redes de computadoras. Pero imagínense que en una de las ciudades donde están instalados esos servidores tiene un apagón y no funciona el sistema eléctrico de emergencia, entonces se desconectan todas esas computadoras, pero igual, como son un montón de redes neuronales, entonces capaz que la capacidad del sistema se degrade, pero sigue funcionando. Entonces, también en algunos de los casos tiene cierta tolerancia a fallos. También puede ser de operación en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo. Para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esa capacidad. Acá estaba hablando del procesamiento en paralelo. Entonces, evidentemente, antes las computadoras tenían una ejecución evidentemente secuencial, y hoy en día muchos de los equipos, o muchos de los servidores, o muchas de las computadoras tienen capacidades de ejecución en paralelo. Pero entonces, por eso puede ser una operación en tiempo real. También tienen fácil inserción dentro de la tecnología existente. Hoy en día podemos integrar casi todos los sistemas de redes neuronales a casi todas las aplicaciones. De hecho, las aplicaciones de escritorio hoy en día ya tienen capacidades de redes neuronales. Los buscadores, muchos de los buscadores ya tienen los buscadores de Internet, Google o Bing. Entonces, esos buscadores ya tienen inteligencia artificial dentro de su motor de búsqueda, o Netflix, o alguna plataforma de streaming. Evidentemente tienen su sistema de redes neuronales funcionando, Yahoo mismo, o Google, o YouTube. Entonces tienen todos los sistemas, o las redes sociales. Entonces, todos tienen su sistema insertado dentro de esta tecnología de redes neuronales, que tienen el sistema de autoaprendizaje y pueden detectar patrones. En muchos de los casos, pueden analizar diferentes tipos de archivos, ya sean gráficos, entonces analizan fotos o archivos de sonido, entonces pueden analizar o parecerse más a los sistemas de reconocimiento de voz. Entonces pueden transcribir lo que un humano está hablando o escribiendo. Entonces tienen todas esas capacidades estos sistemas en la actualidad. Bueno, con respecto al aprendizaje adaptativo,
que es la capacidad del aprendizaje adaptativo, que es una de las características más atractivas de las redes neuronales. De hecho, cuando hablamos de redes neuronales, primeramente asociamos al término de Machine Learning, que es exactamente, en español, es el aprendizaje automático. Y esto de que nos ayuden a aprender es bastante útil, porque básicamente, inclusive si ustedes se dan cuenta, ChatGPT, el 3.5, básicamente su información data del año 2021. Evidentemente, cuando uno trata de buscar información que sobrepasa ese tiempo, entonces el mismo sistema te informa cuál es su fecha límite de aprendizaje. Entonces, son sistemas que están suministrados por varios por varias personas que tienen la experiencia en alguna área específica y conocen cómo entrenar estas redes. Y son las que se dedican a entrenar los prompts para que esté habilitado las nuevas versiones con información ya precargada. No existe una red neuronal que no tenga información de datos históricos. Es probablemente casi imposible de crear. Si requieren información histórica para que pueda analizar y poder tener su aprendizaje. Entonces, no existe una red neuronal que no requiera su entrenamiento. Bueno, entonces, estas redes aprenden a llevar a cabo ciertas tareas mediante un entrenamiento, por ejemplo, que pueden ser, por ejemplo, entrenar para que pueda desarrollar ciertas aplicaciones. De lo que hoy en día tenemos, por ejemplo, son grandes avances que antes eran solamente un sueño. Antes era solamente un sueño que vos le puedas preguntar a un software y él te programa. Hoy en día sí ya son posible eso. Entonces, hoy en día podemos solicitar a estos sistemas la realización de un código y el sistema te codifica. Entonces, son cosas que antes no se podían hacer y hoy sí tenemos esa capacidad gracias al entrenamiento que se le facilita. Entonces, en muchos de los casos no es necesario que un programador elabore algún modelo, ni la necesidad de especificar funciones de distribución de probabilidad. Directamente, estos sistemas ya tienen esa capacidad. Las redes neuronales son sistemas dinámicos autoadaptativos. Son adaptables debido a la capacidad de ajuste o de autoajuste de los elementos procesales, que son las neuronas que componen estos sistemas. Son dinámicos, pues son capaces de estar constantemente cambiando para adaptarse a nuevas condiciones. Entonces, puede ser que en una condición inicial el sistema tuvo hasta cierto nivel un autoaprendizaje o un aprendizaje, pero no está limitado a eso. El sistema siempre puede estar procesando otros aprendizajes y adaptándose a las nuevas circunstancias. Entonces, en un ambiente dinámico, siempre va en aprendizaje, así como una persona, desde que nace hasta que termina su ciclo de vida, siempre está en constante aprendizaje. Entonces, en un proceso de aprendizaje, los enlaces ponderados, que es básicamente esa función matemática que tienen las redes neuronales, se ajustan de manera que obtengan ciertos resultados específicos. Una red neuronal no necesita un algoritmo para resolver un problema, ya que ellas pueden generar su propia distribución de pesos en los enlaces mediante el aprendizaje. Está hablando de la capacidad de las redes neuronales, que es esa función matemática que ajusta sus pesos, que vamos a ver enseguida, que le da capacidad para que tenga su autoaprendizaje. Entonces, ese modelo matemático que permite ajustar una de sus variables, entonces esa es la capacidad que se denomina autoaprendizaje. También existen redes continuas que están aprendiendo a lo largo de toda su existencia.
después de completado su periodo de entrenamiento, ¿ok? De hecho, se le pone un corte, que es básicamente el periodo de entrenamiento, y ahí se guarda en un archivo. Ese archivo contiene todo lo que ha aprendido, pero en algunos casos se le dota a ciertas redes neuronales que a partir de su aprendizaje pueda seguir evolucionando y seguir aprendiendo cosas nuevas. Esta función del diseñador es únicamente la obtención de una arquitectura apropiada. No es un problema del diseñador el cómo de la red aprenderá a discriminar. Sin embargo, sí es necesario que desarrolle un buen algoritmo de aprendizaje que le proporcione a la red la capacidad de discriminar mediante el entrenamiento con patrones. Al final, lo que hace es analizar los patrones de entrada y a veces generar un modelo, a veces toma un modelo, toma los datos de entrada y genera información de salida. Y a veces incluso puede tener una retroalimentación y poder entrar esa información de salida a su entrada para que pueda continuar con su autoaprendizaje. Y lo que hace es básicamente cambiar ciertos parámetros dentro de su función matemática que le permite su autoaprendizaje. Las redes neuronales emplean su capacidad de aprendizaje adaptativo para autoorganizar la información que reciben durante el aprendizaje y operación, mientras que el aprendizaje es la modificación de cada uno de sus elementos procesales, que de cada neurona. La autoorganización consiste en la modificación de la red neuronal completa para llevar a cabo un objetivo específico, que es la clasificación. En realidad puede existir reconocimiento de patrones, que básicamente, si ven en una imagen, por ejemplo, detectar las huellas dactilares, si son que queramos verificar las huellas dactilares, o en el caso de las personas, básicamente hoy en día se las reconocen las personas mediante quitándole una foto de la retina del ojo y se guarda esas características que son ciertos patrones que le permiten reconocer a cada una de las personas, por ejemplo. O en otros casos, la clasificación. Y ahí dentro de la clasificación podemos distinguir diferentes objetos que reconoce las redes neuronales. Si quiere reconocer animales, perros, gatos, lobos, ovejas, cualquiera. Clasificación. Y otro elemento que se usa dentro de las redes neuronales es la agrupación. Entonces se le va agrupando por clases. Por ejemplo, se puede estudiar, por ejemplo, a los clientes de un gran mercado, de un gran comercio, y el sistema automáticamente puede dividir en clientes minoritarios, clientes medios y clientes que realizan gran cantidad de compras. Entonces, sin que requiera específicamente de alimentar al sistema con algunos algoritmos, entonces directamente va a analizar las características de compras de ese cliente y te va a categorizar en diferentes grupos, ¿okay? Entonces permiten agrupaciones, permiten entonces clasificación como se ve aquí. Permiten también agrupaciones en grupos y también para cosas particulares permiten reconocer patrones. En el caso de reconocer patrones, básicamente permiten reconocer o individualizar personas, por ejemplo, o individualizar billetes. Hoy en día ustedes se van a un cajero y los cajeros automáticos son inteligentes. Básicamente están escaneadas las denominaciones de los billetes. Y tiene esa capacidad de clasificación. Saber cuándo es un billete de 5.000, saber cuándo es un billete de 10.000 y así sucesivamente, de 100.000 guaraníes. O de cualquier denominación de cualquier país. En nuestro caso sería guaraníes. Pero esa información está precargada. Y cada vez que cambia de denominación de billete, entonces son alimentados también dentro del sistema para que puedan tener su clasificación. O más bien dicho,
el tema de reconocer patrones, porque son patrones los que al final reconocen. Bueno, entonces, cuando las redes neuronales se usan para reconocer ciertas clases de patrones, ellas se autoorganizan en informaciones usadas. Por ejemplo, la red llamada backpropagation creará su propia representación de las características mediante la cual se pueden reconocer ciertos patrones, ¿okay? Entonces, como dijimos, algunos pueden tener clasificaciones, otras pueden reconocer patrones y otras pueden agrupar. Esta autoorganización provoca la generalización, que es la facultad de las redes neuronales responder apropiadamente cuando se las presentan datos o situaciones a las que no habían sido expuestas anteriormente. Bueno, y al final es esto el objetivo de las redes neuronales. Se las entrenan, imagínense que tienen que reconocer patrones de billetes, y se las entrenan con ciertas cantidades de fotos de billetes, evidentemente. 5.000, 10.000, 100.000, lo que sea, ¿ok? Entonces, de ahí adquieren ciertas características. Pero su objetivo no es colocar siempre los mismos billetes. Su objetivo es reconocer, cuando se da el caso, otros billetes que no estaban en la lista de las fotos. Y por eso, como dice acá, tienen la facultad las redes neuronales de responder apropiadamente cuando se las presentan datos o situaciones a las que no habían sido expuestas anteriormente. Puede ser un billete de 100.000 guaraníes todo dañado, pero al final sigue siendo un billete de 100.000, y dentro de las fotos no había una foto de 100.000 dañado. Pero gracias a ese aprendizaje, entonces va a tener la capacidad de reconocer ciertas características y detectar que es un billete de 100.000, aunque no esté en buenas condiciones. Bueno, entonces va a generalizar y va a tratar de reconocer con datos que no fueron los que originalmente se usaron para su aprendizaje, que generaliza las entradas para obtener una respuesta. Esta característica es muy importante cuando se tiene una solución a problemas en los cuales la información de entrada no es muy clara, ¿ok? Dijimos que nuestro billete no se entiende bien, no es bien claro. Además, permite que el sistema dé una solución incluso cuando la información de entrada no está de forma específica o está en forma incompleta. Bueno, y puede ser que el billete 6.000 esté manchado o esté roto, pero tiene ciertas características que lo identifican como billete de 6.000. Entonces, alguna parte del patrón por lo menos tiene que reconocer que es de un billete de 6.000. Entonces, va a ser de forma incompleta, pero al igual tiene que completar esa información. También puede ser tolerante a fallos. Entonces, estamos viendo que una de las partes de las redes neuronales pueden no funcionar, pero otros sí. Entonces, pueden ser, como dijimos, en sistemas así como tiene Google, por ejemplo, o tienen estas redes sociales como la de Facebook o de Meta, que evidentemente son miles de servidores repartidos por todo el mundo. Pero cuando una parte de esas redes no funciona, igual sigue funcionando todo el sistema. Entonces, las redes neuronales también tienen esas características. Las redes neuronales fueron los primeros métodos computacionales con la capacidad de tolerancia a fallos, comparados con los sistemas computacionales tradicionales, los cuales pierden su funcionalidad cuando sufren un pequeño error de memoria. Las redes neuronales, si se produce un fallo en un número que no es muy grande de neuronas, aunque el comportamiento del sistema se ve influenciado, no sufre una caída repentina. Hay dos aspectos distintivos respecto a la tolerancia a fallos. El primero, las redes pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados o incompletos. Es una tolerancia a fallos con respecto a los datos, que es básicamente el caso del billete de 100.000 que estábamos diciendo. O incluso, imagínense que el lector que escanea los billetes puede estar dañado. Entonces,
O las luces que están ubicadas, porque al final porque al final es una cámara que tiene una luz y la luz está dañada, entonces va a generar ruidos o distorsiones, pero igual va a tener esa capacidad para poder reconocer. Y lo otro es que las redes pueden seguir realizando su función con cierta gradación, aunque se destruya parte de la red. Este es nada más esto de los datos. Y esto es con el tema de respecto a la red. Entonces, parte de las redes neuronales no están funcionando, pero igual, si existen algunas, igual debe dar una solución. La razón por la que las redes neuronales son tolerantes a fallos es que tienen su información distribuida por las conexiones entre neuronas, existiendo cierto grado de redundancia. En este tipo de almacenamiento, la mayoría de de las computadoras y algoritmos y sistemas de recuperación de datos almacenan cada pieza de información en un espacio único, localizado y direccionable. En cambio, las redes neuronales almacenan información no localizada. Por ejemplo, la mayoría de las interconexiones entre los nodos de la red tendrán sus valores en función a los estímulos recibidos y generará un patrón de salida que represente la información almacenada. Entonces, estamos hablando que los datos podrían estar de forma distribuida, ¿ok? No es así siempre, por lo menos. Si las configuraciones lo permiten, entonces pueden tener un sistema distribuido de información. Bueno, con respecto a la operación en tiempo real, una de las mayores prioridades, casi en la totalidad de las áreas de la aplicación, es la necesidad de realizar procesos de datos de forma muy rápida. Los sistemas de redes neuronales artificiales se adaptan bien a esto debido a su implementación en paralelo, para que la mayoría de las redes puedan operar en entorno de tiempo real. La necesidad de cambio de los pesos de las conexiones o entrenamiento es mínimo. Entonces, pueden estar ubicados en supercomputadoras que tengan capacidad de procesamiento en paralelo. Digo, de hecho, hoy en día, teniendo varios núcleos en celulares o varios núcleos en las computadoras, ya adquieren ciertas características de operación en paralelo. Y los sistemas operativos hoy en día tienen esa capacidad de procesamiento en paralelo. Antes teníamos el concepto de multitasking, o básicamente ejecución de multitarea, y una extensión de eso es básicamente que se pueden ejecutar en paralelo. O pueden estar incluidos en hardware que tienen funcionamiento en paralelo, como por ejemplo las FPGAs, entonces que son hardware bastante rápidos y que permiten la ejecución en paralelo. Depende mucho de la capacidad de la CPU, de la capacidad de la distribución de las redes de computadoras, entonces, y los servidores para que puedan tener esta capacidad de operación en paralelo y también de en tiempo real. Es de fácil inserción dentro de la tecnología existente. Una red individual puede ser entrenada para desarrollar una única y bien definida tarea. Las tareas que pueden ser complejas y hagan a múltiples selecciones de patrones que requerirán sistemas de redes interconectadas. Con las herramientas computacionales existentes, la red puede ser rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada a una implementación de hardware de bajo costo. Por lo tanto, no se representan dificultades para la inserción en redes neuronales en aplicaciones específicas, por ejemplo, de control dentro de los sistemas existentes. De esta manera, las redes neuronales pueden utilizar para mejorar sistemas de forma incremental y a cada paso puede ser evaluado antes de acometer el desarrollo más amplio. Bueno, hasta este punto quiero explicarle más algo sobre las operaciones en tiempo real y las operaciones tolerantes a fallos. Hay varias tesis que utilizan redes neuronales y así como vimos la clase pasada, los sistemas de búsqueda. Entonces, a veces los sistemas de búsqueda lo que tratan es de optimizar procesos o también se los llaman algoritmos de optimización. Estos algoritmos redes neuronales también se pueden utilizar para optimizar.
Y algo muy importante, hay algunas tesis que pueden hablar exclusivamente de estas operaciones en tiempo real. Entonces pueden decir que, por ejemplo, puede existir una red neuronal que pueda funcionar en una sola computadora o una red neuronal que pueda funcionar en un sistema interconectado de redes de computadoras que son distribuidas o en paralelo. Entonces pueden hablarse de esos temas y pueden tratarse tanto de los algoritmos de optimización que se pueden hablar también de operación en tiempo real, entonces que funcionen en varios dispositivos o funcionen en varias CPU. Entonces también aquí son diferentes tendencias que tenemos. Bueno, entonces hay gente que empieza a investigar un poco y a quitar una función matemática o ver cómo es el comportamiento de esas redes neuronales de ese mismo algoritmo, pero aplicando evidentemente a un sistema en paralelo donde varios procesos se ejecutan al mismo tiempo. De hecho, esa es la tendencia de que varios procesos se vayan ejecutando en forma paralelo, en forma paralela, ok. Bueno, entonces es eso. Bueno, ¿y de dónde está inspirado? ¿De dónde viene la inspiración de estas redes neuronales? Estas redes neuronales están inspiradas en el modelo biológico. Entonces, este es la foto. Esta es básicamente una neurona y esta es otras. Una neurona y esta es otras. Y aquí tienen la comunicación del sistema de redes neuronales. Ok, y esto es lo que vamos a ver un poco aquí. Los nombres que se le dan, que son estos que están aquí: axón, dendrita y sinapsis, que son los elementos que tienen las redes neuronales biológicas. Y esos mismos conceptos se los lleva al entorno informático y también vamos a distinguir estos tres elementos, ¿okay? Y vamos a hablar un poco de eso para poder entender. Se estima que el cerebro humano contiene más de 100 millones de neuronas. Estudios de la anatomía del cerebro humano concluyen que hay más de 1000 sinapsis, que son las entradas. Se van a poder recordar este nombre. Sinapsis son las entradas. Y las salidas, hay más de 1000 sinapsis a la entrada y a la salida de cada neurona. Está importante notar que aunque el tiempo de conmutación de las neuronas están entre unos pocos milisegundos, es casi 1 millón de veces menor que los elementos actuales de las computadoras. Entonces, las neuronas biológicas son más rápidas que las neuronas artificiales. Ellas tienen una conectividad de miles de veces superior a las actuales supercomputadoras. Entonces, las neuronas y las conexiones entre ellas, que son las sinapsis, entonces están las sinapsis, las neuronas y las conexiones entre ellas, que son las sinapsis, constituyen la clave para el procesamiento de la información. Bueno, aquí tenemos estas tres, que son las cosas que tenemos que recordar. Los tres elementos que tenemos son las dendritas, el axón y la sinapsis. Bueno, ¿qué son las dendritas? Son las vías de entrada de las señales que combinan en el cuerpo de la neurona. Entonces, sus elementos de la entrada se denominan dendritas. De alguna manera, las neuronas elaboran una señal que es la salida a partir de ellas. El axón es el otro elemento que es el camino de salida de las señales generadas por las neuronas. Entonces, las dendritas son las entradas de la señal y el axón son las salidas de esa señal. Y entonces, ¿qué son las sinapsis? Son las unidades funcionales y estructuras elementales que median entre las interacciones entre las neuronas. Entonces, está en el medio entre las dendritas y el axón.
En las terminaciones de la sinapsis se encuentran unas vesículas que contienen unas sustancias químicas ya denominadas neurotransmisores, que ayudan a la propagación de las señales electroquímicas de una neurona a otra. Entonces, el motor de búsqueda, o sea, el motor de esa comunicación entre una neurona y otra, viene a ser la sinapsis. Las dendritas son las entradas y el axón son las salidas. Entonces, eso es lo que se lleva un poco a nuestro modelo biológico, que luego vamos a ver. Entonces, acá están las entradas y estas son las salidas. Y aquí vamos a tener una función matemática. Entonces, este va a ser nuestro modelo que después vamos a ver. Bueno, estuvimos explicando básicamente lo que es un perceptrón en una de las clases. Y aquí van a tener las dendritas, que son las entradas, la sinapsis, que van a ser los pesos que están aquí, y el axón, que son las salidas. Aquí, las salidas, ok. Bueno, y este es el modelo de redes neuronales artificiales. Entonces, es una función matemática, como les dije, que se forma de esta forma. Es que es una función de f de x, y cada x son las entradas. Entonces, x1, x2, x3, x4, x5, xn son las entradas de señales. Y esas entradas de señales se denominan dendritas. Ok. Pero más que el nombre de dendritas, lo que nos importa es que estas variables lo vamos a denominar x. X, 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 x. Ok. Y a la sinapsis son esos pesos, que denominamos en inglés de peso wake. Entonces, wake 1 o W1, entonces vamos a llamarle W1, W2, W3, W4 y W5, que son los pesos, pesos sinápticos, o directamente pesos, como quieran llamarlo. ¿Okay? Y acá tienen una función matemática que es una sumatoria. Y tienen una función de activación, y esa función de activación genera, en los casos más básicos, solo dos valores posibles, un valor 0 y un valor 1. Bueno, y eso es lo que hace. Y de esta función de activación es lo que depende estas salidas. En el caso más básico es una función binaria que es un valor 0 o 1. En los casos más complejos hay una función matemática un tanto más compleja que se reemplaza. Entonces, esta función está reemplazada por otra curva, entonces que va a hacer que la función de activación varíe los valores que nos den de acuerdo a ciertas características que se generan, ¿okay? Bueno, y fíjense cómo queda entonces la función matemática. Tiene la función matemática que es f de x. Es la multiplicación de cada entrada por su peso. Entonces x1 por w1. Pero se va sumando para cada una de las entradas. x2 por w2. Más xn por wn. Entonces esto puede seguir creciendo aquí. Más un umbral de activación. En algunos de los casos también pueden tener una entrada especial que directamente activa esta función de activación sin requerir la multiplicación de estas entradas por su W. Directamente activan esta función de activación y pueden dar un valor 0 o un valor 1. Bueno, esa es la función matemática en sí. Y cuando uno habla de entrenamiento, básicamente son estos valores W1, W3, W4, W5, que son los que se van adaptando a un modelo. Entonces, si nosotros tenemos unas entradas y tenemos un modelo de salidas, entonces se van adaptando estos pesos W de cada una de las neuronas. De cada una de las neuronas, ya sea que tenga una sola neurona, que sea un perceptrón,
o miles de neuronas se van adaptando para que den el valor, y esto es lo que se denomina autoaprendizaje. Estos son los valores W que se van adaptando, entonces se van acomodando estos valores W. Al iniciar el algoritmo, se le coloca de forma aleatoria estos valores, pero mientras transcurre el aprendizaje, que es un ciclo de repetición, entonces dentro de ese ciclo de repetición, entonces estos valores de W se van ajustando hasta que tenga el valor correcto. Entonces aquí, de acuerdo a la función de activación, entonces va a dar un 0 o un 1. Imagínense que ustedes quieran tener en una red neuronales que le resuelva, por ejemplo, la tabla de la verdad de AND, OR, XOR o lo que sea. Entonces, evidentemente necesita un modelo, y acá van a colocar los datos de entrada ceros y unos, y tienen un modelo, y ese modelo es lo que va a adaptarse a esta función de activación y estos valores de esta función para que dé correctamente lo que es la tabla de la verdad de AND o ilógico o lógico o exclusivo, lo que sea. Entonces va a dar por resultado eso. O qué sé yo, algo bastante complejo como reconocer perros, gatos, monos, lo que sea, ¿okay? Solo que la información de entrada y de salida es un poco, un tanto, mucho más compleja. Y esta función de activación probablemente sea otra función matemática que vaya a reemplazar eso y vaya a requerir miles de neuronas que trabajen en conjunto para que se adapten cada uno de sus pesos W para que puedan reconocer esos patrones. Bueno, entonces lo más básico que ocurre es que las neuronas biológicas es lo siguiente. Las neuronas es un estímulo o una excitación a través de las entradas, que son los inputs, y cuando se alcanzan un cierto umbral, cuando se alcanza la neurona, se dispara o activa pasando una señal hacia el axón. Si vemos el gráfico de vuelta, entonces estas entradas entran acá, se genera una función de activación y cuando llegan a un cierto umbral, esto se activa, entonces queda inactivo y luego ¡tas! Se activa aquí. Entonces, cuando llega a cierto umbral, cuando llega a cierto umbral de activación, pasando esa señal a través del axón. Posteriormente, investigaciones condujeron al descubrimiento de que estos procesos son el resultado de eventos electroquímicos. Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de millones de neuronas interconectadas, así el secreto de la inteligencia, sin importar cómo se defina, se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su interrelación. La forma en que dos neuronas interactúan no está totalmente conocida, dependiendo de además de cada neurona. En general, una neurona envía una salida a otra por su axón. El axón lleva la información por medio de diferencias de potencial u ondas de corriente que dependen del potencial de la neurona. Este proceso es a menudo modelado como una regla de propagación representada por la función de red UDIS. La neurona recoge las señales por su sintaxis, sumando todas las influencias excitadoras e inhibidoras. Si las influencias excitadoras positivas dominan, entonces la neurona esta señal positiva y manda es positiva y este mensaje es enviado a las otras neuronas por su sinapsis de salida. En este sentido, las neuronas pueden ser modeladas como una función simple de escalón, que es este gráfico que estamos viendo anteriormente. Esta es la función de escalón. O sea que todo lo que está escribiendo es este gráfico. En ese sentido, las neuronas pueden ser modeladas como una simple función de escalón, como se muestra en la próxima figura. Entonces,
La neurona se activa así, fuera una combinación de la señal de entrada es superior a un cierto nivel. En el caso general, un valor de activación de la neurona viene dado por su función de activación. Bueno, entonces las redes neuronales son el modelo que intenta reproducir el comportamiento del cerebro. Los mismos constan de dispositivos elementales del proceso, tales como las neuronas. A partir de ellas se pueden generar representaciones específicas de tal forma que el estado en conjunto de ellas pueden significar una letra o un número u otro objeto. Generalmente se pueden encontrar tres tipos de neuronas: 1, 2 y 3. Entonces son aquellas que reciben estímulos externos, otras son las que tienen la sinapsis y las neuronas correspondientes. Y una vez que ha finalizado el periodo de proceso de información, llega a las unidades de salida cuya misión es dar respuesta al sistema. Entonces tenemos unas entradas, una parte del proceso y una salida. Entonces, aquellas que reciben el estímulo externo relacionado al aparato sensorial que tomarán la información de entrada. Entonces, es la entrada. Dicha información se transmite a ciertos elementos internos que ocupan su procesamiento. La sinapsis y las neuronas correspondientes a este segundo nivel, donde se genera cualquier tipo de representación interna de información, como no tienen relación directa con la información de entrada ni de salida, estos elementos se denominan unidades ocultas, que vamos a ver enseguida de qué se trata eso. Una vez finalizado el periodo de procesado, la información llega a las unidades de salida, cuya misión es dar respuesta al sistema. Entonces, evidentemente, las redes neuronales artificiales tienen tres partes que vamos a ver enseguida, que son estas. Es mucho bla 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 para al final explicar solamente esto, que es lo más importante. Bueno, al final, las mismas constituidas por neuronas interconectadas y arregladas en tres capas. En este último puede variar. Los datos ingresan por medio de la capa de entrada, pasan a través de la capa oculta y salen a través de la capa de salida. Cabe mencionar que la capa oculta puede estar constituida por varias capas. Bueno, al final esto es más lo que tienen que entender. Y ahora les voy a explicar mejor. Bueno, las redes neuronales, no un perceptrón, sino las redes neuronales en sí, es la interconexión de nodos, que cada uno de ellos es una neurona, tienen diferentes capas y solamente existen estas tres capas. Tienen la capa de entrada, donde ingresan las entradas, y una capa de salida, donde salen las salidas. Entonces, tienen eso. Y las que están en el medio, como evidentemente no son parte de la entrada ni son parte de la salida, se lo denomina capas ocultas. Y estas capas ocultas es lo que le da la ventaja a las redes neuronales. Acá, como ven, solamente están dibujadas dos capas ocultas. Pero mientras más capas ocultas tenga, evidentemente el proceso va a ser mucho más pesado, pero el algoritmo de aprendizaje va a ser mejor. De hecho, el Machine Learning tiene ciertas capas ocultas, una N cantidad de capas ocultas. Y eso lo define quien define el modelo. El programador define qué cantidad de capas ocultas tiene. Y la aplicación base, que es el Deep Learning, tienen, como su nombre lo dice, profundo, entonces tiene más capas ocultas todavía. Entonces, mientras más capas ocultas tenemos, entonces nuestro algoritmo va a poder tener más independencia de su aprendizaje. Bueno, concluyendo, tenemos capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Dentro de TensorFlow, que es una herramienta de entrada, o sea, TensorFlow es la herramienta de Google que nos permite tener una librería para el manejo de redes neuronales. Generalmente, a esta capa de entradas hay ciertos modelos que se eligen para poder utilizarlo.
Tenemos el modelo sequencial o secuencial, que es básicamente la capa de entrada. A veces ocurre también un tipo de modelo que es el flattened, que básicamente se utiliza aquí en la capa de entrada. Y en la capa de oculta se utiliza uno que se llama modelo dense o denso. Dense. De ahí viene luego deep, 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 que es denso. Y acá se utiliza una capa que es dense, dense, que es denso. Bueno, ahí ya lo pueden asociar. Y la de salida puede ser flatter, que es de esta forma, o puede ser una secuencial también. Entonces, generalmente, estas capas de entrada y capas de salida generalmente son más simples, y las capas ocultas tienden a ser un poco más complejas. Entonces, aquí donde hay una mayor de concentración de funciones o de redes neuronales o de modelos en sí que se pueden usar. Bueno, ahora por último, nos falta esta función de activación. Ok. Y ahí creo que terminamos estas definiciones. Okay. Bueno, ok. Entonces, esta función de activación puede ser un modelo escalón, y el modelo escalón nos va a devolver 0 y 1. Como ven aquí en el gráfico, es 0 aquí, cambia de estado a 1. De 0 pasa a 1. Pero no en todos los casos, dependiendo de la función de activación del modelo matemático. Entonces, pueden dar esos valores. Por defecto, el caso más fácil es la función de activación escalón. Entonces, todas las neuronas que componen una red se hallan en un cierto estado. Podemos decir que existen estados en reposo y excitado. Ok, entonces 0 o 1, o verdaderos o falsos, a los que denominamos estados de activación, y a cada uno de los cuales se le asigna un valor, 0 o 1. Los valores de activación pueden ser continuos o discretos. Además, pueden ser limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen tomar un conjunto pequeño de valores, o bien valores binarios, 0 o 1. En notación binaria, el estado activo se indicará por 1 y se caracteriza por la emisión de un impulso por parte de la neurona, que es potencial en acción, mientras que en el estado pasivo se indicaría por un 0. En otros modelos se considera un conjunto continuo de estados de activación en cuya designación depende valores 0 o 1, o valores que van entre 0 o en realidad 0 o 1, o valores que van entre menos 1 y 1, ¿ok? Pero generalmente más se usa este modelo de 0 o 1. Y depende del programador si quiere hacer que su función de activación se active con menos 1 y 1, que ¿ok? sería el reemplazo de este 0. Bueno, van a encontrar algunos algoritmos que algunos definen con sus modelos menos 1 y 1, o verdadero o falso, o 0 o 1, ¿okay? Y aquí tienen las entradas que se multiplican por su W, por su peso W. Se suman todo eso y se genera la función de activación. Y aquí en su salida se genera un valor de 0 o 1. Las cuatro funciones más comunes, que son esas funciones matemáticas, son estas. La función de escalón. Entonces, como ven aquí, solo se activan por 0 y 1. Una función lineal, que entonces todo lo que corresponden a los valores que están en esta línea se activan, y las que no, evidentemente no. O una función mixta, que es una función de mezcla de escalón con la lineal. Entonces, acá no se activa y todo esto se activa, ¿ok? Entonces, están así. O una función que se denomina sigmoide, que son ya básicamente derivadas. Acá se aplica ya derivadas, porque acá tiene su asíntota, que está
hasta estos niveles, que son sus valores límites, y acá divide algo, entonces al dividir se genera unos límites matemáticos, y ahí la forma de resolver esto es mediante una derivada. O se usa esta función sigmoide, o a veces también se usa el inverso de la tangente, que también más o menos tiene esta curva. Bueno, se fijan que estas son las más simples, la función de escalón o las funciones lineales, pero acá también ya se aplica funciones en matemáticas mucho más complejas. Entonces todo lo único que se hace es reemplazar esta función de activación por esa curva. Esta es la más fácil, evidentemente, la función de escalón. Pero puede ser cualquiera de estas, cualquiera de estas funciones matemáticas. Entonces aquí ya requiere un poco más de complejidad, ya se necesita tener unas derivadas. Entonces ya requieren un poco más de entendimiento matemático para hacer esta función sigmoide, para programar eso. Ya tengo que conocer un poco de derivadas para hacer eso. O la función gaussiana que ven aquí. Bueno, entonces, curvas fáciles o curvas un poco más complicadas matemáticamente. Evidentemente, mientras las curvas sean un poco más complicadas, la función de activación va a ser más específica y mejorada. Entonces, van a encontrar eso en la herramienta en sí, cuál es la función de activación que requieren. Hay un montón de funciones de activación que podemos ver después. Y estas son las más básicas. Y eso depende un poco del tipo de redes neuronales que se va a aplicar. Entonces, se puede buscar en internet para qué se usa más una función de escalón, para qué se usa más una función lineal, una sigmoide, una gaussiana o alguna como la SOFMAF, por ejemplo, u otras que te dicen para qué modelos de redes neuronales más se utiliza. Son cosas que se pueden ir buscando o ir probando, pero pueden buscar directamente para cuáles de las funciones de activación. Entonces verifiquen un poco qué es lo que quieren hacer con las redes neuronales y vean qué función de activación es lo que más está acorde. A veces no va a ser simplemente conseguir esa información, sino ir probando a ver cuál es la que genera el resultado que nosotros queramos. Entonces es por prueba y error también. Bueno, hasta acá la clase. Entonces creo que en el fin de la presentación, ¿okay? Hasta acá tenemos una clase. Les dejo ahí en el material, que es un PowerPoint, les dejo un video para que tengan más información respecto a sobre lo que es un perceptrón y las funciones de activación y mecanismos simples de las redes neuronales. ¿Okay? Bueno, muchas gracias entonces, nos encontramos la próxima clase.